Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana estamos visitando la localidad de Alta Italia. Esta localidad está situada al norte de la provincia de La Pampa. Es una localidad con una economía agropecuaria y con empresas muy importantes. Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con el intendente de esta localidad y esta es la primera parte de nuestra charla, el señor Oscar Flores. Intendente, muchísimas gracias por recibirnos y buen año. Bueno, gracias a ustedes también por siempre estar presentes cada vez que hacemos algo o nos visitan para que, bueno, nos informen todo lo que estamos haciendo en nuestra localidad. Intendente, ¿qué cantidad de habitantes tienen en la actualidad? 1.500 habitantes tenemos. O sea que del último censo salió eso, un crecimiento más o menos como tuvo la provincia de La Pampa, ha sido de los últimos censos, pero son 1.500 habitantes. Bueno, esta es una localidad netamente agropecuaria y bueno, el tiempo ha jugado una mala pasada hace un par de meses. Sí, también tenemos algo de industria también, con la fábrica de casillas, fábrica de implementos, y bueno, como decís vos, de la parte agropecuaria, las cooperativas agrícolas, ganaderas, y la de y la ovina, que también son las que dan movimiento, ¿no? Con respecto a la parte climática, sí, realmente hemos tenido una tormenta donde nos ha llevado una muy, muy buena cosecha que teníamos en una parte, pero son 5.000 hectáreas, agarró un área bastante grande, especialmente girasol, soja y algo de maíz. Así que, bueno, eso nos va a dificultar bastante también al movimiento sin duda, de la zona, ¿no es cierto? Porque eso se repercute enseguida, ¿no es cierto? Hoy cuesta mucho hacer una inversión para hacer una siembra de cualquier cereal. Había muy buena cosecha, pero bueno, esa tormenta. Junto con eso, bueno, ha llovido bastante, donde también están complicados algunos caminos, campos también. Así que bueno, esperemos que ahora el tiempo, como ha mejorado un poco, que lo pueda acompañar para que se pueda levantar la cosecha que nos ha dejado. Por supuesto que ha dejado un buen área sin piedra, ¿no? Pero no, si no llega a llover, se va a poder levantar bien y se va a poder llevar adelante todo lo que está sembrado. Intendente, vamos a hablar un poquito de las obras que pudo realizar. Pudo inaugurar el colegio del Zoom, que eso, bueno, también llevó su tiempo y es muy costoso. Sí, realmente el año pasado se han inaugurado dos obras importantes, que bueno, hablando de colegio secundario y del Zoom también para la parte deportiva y otras actividades que pueda realizar la localidad a través de cultura o las instituciones, ¿no es cierto? Especialmente la parte educativa. Así que bueno, esas dos obras quedaron terminadas. Junto con eso, queremos también trabajar un poco en la parte de la red de agua potable, que también tiene bastante dificultad la localidad. La cooperativa va a cumplir 50 años ahora, para el 30 de abril. Así que tenemos la red domiciliaria del agua, que tiene más de 50 años. Y bueno, entonces los caños se rompen y hay que hacer una renovación de la línea, ¿no es cierto? Así que bueno, en eso vamos a seguir trabajando, es algo que también empezamos a hacer el año pasado, por eso te digo. Bueno, y al principio de este periodo también pudimos inaugurar las 14 viviendas que habían quedado un poquito atrasadas porque, bueno, la empresa no las había podido terminar por problemas económicos y tuvo que hacer la otra empresa. Así que entregamos 14 viviendas de vivienda digna y después también habíamos entregado 3 de solución habitacional. Así que bueno, en viviendas es lo que tenemos que seguir trabajando, que bueno, con la provincia de La Pampa tiene un plan de 2.000 viviendas, por eso este año hasta que no se terminen, no sé, no vamos a tener un nuevo proyecto de vivienda. En esos 2.000, bueno, a Italia le tocan dos más, ¿viste? Pero es muy, muy poquito. Donde tenemos 40 anotados y bueno, si son dos viviendas no hacemos nada. Así que bueno, esperamos que el año que viene salgan los planes de otra vuelta de vivienda, ya sea a través municipales o provinciales o nacionales, y podemos darle solución también a esa parte de vivienda.
Bueno, otra obra también que teníamos empezada, del otro periodo, y estamos finalizando en estos momentos, son las 13 cuadras de pavimento y reparando algo de lo existente, porque, bueno, es una zona donde se viene ampliando el pueblo y, bueno, todavía nos faltaban esas cuadras para que quede toda la localidad con el pavimento urbano. Ese es algo que también siempre nos habíamos propuesto de lograrlo. Ahora el pueblo se sigue extendiendo un poco para el suroeste también, bueno, tendremos que seguir después trabajando con el cordón cuneta y el asfalto para esa zona. Así que en estos momentos se está finalizando lo que teníamos proyectado, de que está trabajando, el tiempo nos viene acompañando y bueno, lo vamos a terminar. Y otra obra también importante que tenemos que ir a acomodar en el edificio municipal. Nosotros en el edificio municipal estamos haciendo la ampliación del archivo y más oficinas, bueno, sanitario, y eso sí que, bueno, creo que es mucho lo que hay que hacer todavía, en el transcurso de 60 días a 90 más o menos, ya vamos a estar en condiciones de poder tener todo lo que tenemos, lo que estamos haciendo, poder poner en marcha. Casillas El Imán, desde La Pampa al país. Fabricamos tres líneas de casillas diferentes. Contamos con 27 modelos que cubren con todas las necesidades de nuestros clientes. Las mismas van desde los 4 metros hasta los 9 metros 20. Se denominan líneas Econo, Tradicional y Premium. Esta última salió al mercado con el objetivo de ofrecer un producto innovador y renovado para el mercado agropecuario. Es un salto de calidad para nuestra marca. Ofrecemos distintas líneas de financiación propia, directa de fábrica y acuerdos bancarios. Nuestro principal objetivo es cumplir siempre las necesidades de nuestros clientes, brindando un servicio en todo el país con viajantes que brindan apoyo personalizado. Fábrica de casillas rurales, El Imán, desde La Pampa al país. Desde Alta Italia, La Pampa para todo el país, El Calden. Fábrica de implementos agrícolas y carrocerías. Realizamos unidades especiales a pedido para satisfacer las distintas necesidades del productor. El Calden, tanques, tolvas, elevadores de granos, acoplados y carretones, comederos para hacienda, corralitos para arroyos. El Calden. Trabajamos con equipos de tecnología para brindar un producto seguro. El Calden. Contamos con financiación. Monmani 772, Alta Italia, La Pampa. Desde Villa Mercedes, San Luis y para todo el país, Vial World Sociedad Anónima. Somos una empresa con más de 30 años de experiencia, con una reconocida trayectoria. Brindamos nuestros servicios con responsabilidad. Movimientos de sueldos, excavaciones, terraplenados, zanjeos, canalizaciones, obras civiles y viales, alquileres de equipos. Vial World Sociedad Anónima, en ruta 7, kilómetro 697, Villa Mercedes, San Luis. Seguimos con nuestro espacio País Productivo, continuamos aquí en la localidad de Alta Italia, provincia de La Pampa. Esta es la última parte de la charla que tuvimos con el intendente de esta localidad, el señor Oscar Flores. Intendente, ¿como proyectos? Bueno, como proyecto nosotros lo fundamental, algo que tenemos que seguir, te dije del agua potable, eso es algo que creo que lo tenemos que hacer. También vamos a iniciar los trámites, a ver si se puede hacer los desagües cloacales también, que es algo que tanto el gobierno nacional como provincial, es algo que creo que le van a dar bastante impulso a esas obras, ¿no es cierto? Así que vamos a ver si podemos lograr también que nuestra localidad tenga la red de agua de cloacal. Nuestra localidad, cuando llueve mucho y sube las vertientes, alterna tosca arriba, tiene problemas con el funcionamiento de los pozos negros, así que es algo que quisiéramos tenerlo, es uno de los servicios que nos falta, ¿no es cierto? Bueno, el otro también tenemos que seguir ahora, que ya lo tenemos casi listo, el espacio físico del galpón de reciclado de la basura. Así que vamos a seguir trabajando para conseguir el equipamiento y poder también en el transcurso de este año, si fuese posible, poder en marcha también algo que venimos desde el otro periodo y queremos darle continuidad para poderlo terminar.
Junto con eso también tenemos que estar, en estos momentos estamos trabajando mucho en la red terciaria. En la red terciaria tenemos que hacer varios trabajos, aparte de los repasos que se están haciendo. Después habrá que hacer algunos salteos en los lugares donde las calles quedaron anegadas por la lluvia. Y poder así sacar también todo lo que ha quedado de la cosecha, poderlo sacar en condiciones, ¿no? Así que uno de los trabajos más importantes que tenemos ahora inmediato es la red terciaria, y por eso vamos a seguir trabajando. Bueno, tienen una gran cantidad de kilómetros. Como proyecto, como te decía también, es el tema de la vivienda, el tema... Bueno, y seguir trabajando en el pueblo, siempre hace falta algo en cada esquina, en cada lugar de la localidad, siempre tenemos algo que hacer. Lo que también queremos hacer en esa parte nueva que se hizo el asfalto, tenemos que hacer una reforma de estación, poner toda la plantación sobre la vereda. Queremos dejar también la iluminación también en condiciones como está el resto de la localidad, con tres columnas por cuadra, así que también en eso vamos a seguir trabajando. Y eso más o menos de acuerdo a las posibilidades que tengamos. Vos sabés que este es un año difícil, un año donde hay que ponerse un poquito acorde a la situación que se está viviendo, porque es un año de mucho ajuste, ¿no es cierto? Bueno, y obras que se hacen, obras que, por ejemplo, hay que cobrar al vecino también. Creo que es un año que para hacer lo más o menos lo que teníamos proyectado y ver qué pasa. Yo tengo fe que lo que se está haciendo había que hacerlo, algún día había que sincerar la economía, pero bueno, los primeros golpes se sienten muy duros, especialmente a la clase media y la clase trabajadora, ¿no es cierto? Así que tenemos que también estar pensando un poquito por ese lado, en la parte de que la gente tenga trabajo, ¿no es cierto? Así que por eso todos esos trabajos que te estoy diciendo que estamos haciendo, los hacemos por administración, justamente para generar algún trabajo, algunos desocupados que están en estos momentos difíciles. Yo creo que esto, encaminándose un poco al país, que la parte agrícola ganadera empiece a funcionar, nosotros no vamos a tener problemas porque, bueno, hay mucha, mucha demanda para una localidad chica de gente para trabajar, ¿no es cierto? Pero bueno, se tiene que reactivar el país, se tiene que reactivar el campo, que creo que es la rueda motriz del funcionamiento no solamente de las localidades, sino del país entero. Sí, seguro, por supuesto, eso sucede en todas las localidades. Intendente realmente tiene muchísimas obras y muchísimas ganas de hacer cosas. Así que bueno, muchísimas gracias por recibirnos, como cada vez que yo lo llamo por teléfono. Bueno, no, nosotros siempre dispuestos a informar todo lo que estamos haciendo, y agradecido también con tu programa de Argentinísimo Satelital, que cada vez que hacemos algo están presentes, y bueno, es el trabajo de ustedes y con mucho gusto nosotros también los atendemos. Así que le digo hasta cuando guste, y cada vez que inauguremos algo, hacemos alguna cosita, siempre están presentes, así que muy agradecido por todo. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Somos una empresa familiar con años de trayectoria, responsabilidad y confianza. Reinaudo Maquinarias Sociedad Anónima. Somos representantes oficial de maquinarias Pauni, motores Cummins, máquinas e implementos GEA, Casa Central Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 1 y sucursal en la Bulalle, Balvin 193. Reinaudo Maquinarias Sociedad Anónima.
Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros en esta oportunidad estamos visitando la localidad de Reducción Sur de la provincia de Córdoba. Esta es una localidad con una historia religiosa muy importante a nivel nacional. Nosotros tuvimos posibilidad de hablar con el cura párroco de esta localidad, Daniel Gallardo, y también lo hicimos con el intendente, el señor Andrés Pacero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, un gran saludo para ustedes y también a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando en este momento. Vamos a hablar un poquito de cómo se van a desarrollar los actos, que sabemos que el central es el primero de mayo, donde viene todo el país casi, porque realmente viene gente de distintas provincias. Así es, muy, muy contentos, con muchas ganas, preparando la novena y la fiesta de mayo. En otra nota ya hemos anunciado, comentado, que este pueblo tiene dos fiestas patronales, la de mayo y la de septiembre, ¿no? Y bueno, también en este año en que estamos celebrando los 325 años de la primera fundación de Reducción. El próximo 24 de abril va a comenzar la novena, que son estos 9 días de preparación para la celebración de la fiesta, y todas las tardes, todas las noches, 20 y 15 horas, vamos a tener la adoración al Santísimo, el rezo del Santo Rosario, y a las 21 horas la celebración de la Santa Misa, comenzando el día 24 de abril. El 30 de abril, que este año cae sábado, desde las 20 horas, vamos a comenzar la peregrinación a pie, que es histórica, que sale desde la Iglesia Catedral de Río Cuarto, acompañada por un grupo de sacerdotes, seminaristas, para llegar aquí bien a la madrugada del domingo primero de mayo. Ese día, como siempre cuando lleguemos, se va a servir el mate cocido. Tendremos la primera misa a las 5 de la mañana. Hay misa cada hora. La última misa es a las 12. Después, de 13 a 14 vamos a recibir a todos los promesantes de rodillas. De 14 a 15 tendremos la adoración eucarística. 15 y 30 también el tradicional Vía Crucis, hasta donde está la imagen del Señor, ahí sobre Ruta 8. Y después por la noche continuamos con el horario habitual de la novena. El día 2 por la mañana está la misa de los bienhechores del santuario, también está la misa de difuntos. Por la tarde, a las 16 horas, vamos a tener la tradicional también misa por los enfermos y afligidos. A las 20 y 30 horas, la procesión de antorchas, llevando la imagen del Señor. Y a las 21 horas, sería la última noche de novena, estamos hablando del día 2. Y ese día también 10 años del fallecimiento del padre Víctor Puñata. Entonces este día está dedicado a rezar muy especialmente por él. El día 3, que es la fiesta patronal, la primera misa será a las 8 de la mañana, habrá misa cada hora. Está también, como todos los años, la peregrinación de las distintas departamentales de la policía de la provincia. Tendremos la celebración de la misa a las 11. Y por la tarde, 3, 15 y 30 horas, la misa, que si Dios quiere va a presidir el señor obispo, y después la tradicional procesión. Con esto van a quedar así como concluidos estos festejos patronales del mes de mayo, ¿no? Olvidé también decir que la misa del primero de mayo por la mañana, si el tiempo nos acompaña, que es multitudinaria, preside el obispo en la plaza. Esta misa está dedicada a San José, que es el patrono de los trabajadores. Entonces, en esa misa se reza de una manera muy especial por todos los trabajadores. Padre, bueno, el primero de mayo, como decíamos al principio, viene gente de todo el país. ¿Qué cantidad más o menos aproximadamente de gente viene? Todos los años, un cálculo así, hacemos unos 100.000 peregrinos, ¿no? Bueno, este año es domingo,
el 1 de mayo. Tenemos también la seguridad que ya el día sábado por la tarde va a venir mucha gente, ¿no? Porque sabemos que a muchos les gusta venir cuando está un poco más tranquilo, digamos, ¿eh? Entonces se van a adelantar muchos, seguro que vienen ya el 1 de mayo, el sábado 30 de abril por la tarde, por la noche, que también nosotros ese día estamos preparando una recepción para todos los peregrinos, ¿no? Y lo bonito de esto es que siempre ese día llegan las agrupaciones tradicionalistas de la zona y de pueblos y ciudades más lejanos también, que vienen, bueno, con sus caballos, con sus carruajes, bueno, y a compartir, se quedan aquí para estar aquí el día primero en la gran fiesta, en la gran peregrinación. Realmente es muy importante espiritualmente, pero bueno, la gente que viene aquí se siente muy bien. Sí, todo el pueblo, todo el pueblo se prepara, todo el pueblo, todas las familias de reducción se preparan para, bueno, recibir con gozo, con alegría a tantos peregrinos que, como sabemos, desde distintos puntos del país se llegan cada 1 de año a honrar, 1 de mayo, a honrar, a celebrar al Señor que veneramos aquí en este histórico santuario de reducción. Padre, ¿algo más para agregar? ¿Una invitación? Bueno, invitarlos a todos a unirse a esta gran fiesta en este año de misericordia que ha declarado el Papa Francisco, que comenzó el 8 de diciembre del año anterior y que va a culminar en noviembre de este año. Bueno, a venir aquí a postrarse, a encontrarnos con el Cristo de los brazos abiertos, ¿no? Que, bueno, nos muestra que quiere abrazarnos, que nos espera, porque quiere abrazarnos, ¿no? Quiere manifestarnos su amor, su perdón y su misericordia. Intendente, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes otra vez por estar aquí. Y bueno, sí, estamos ya en víspera de Fiesta de Mayo, así que trabajando fuertemente con eso. Contento porque es otra de las cosas culturales y otro evento muy importante para nuestra localidad. Bueno, realmente, intendente, usted es nuevo en esta gestión y ya tuvo varios eventos, que es muy importante para unir a la localidad. Sí, justamente, nosotros estamos apostando fuertemente en el área de cultura, así que venimos trabajando fuertemente en eventos, en actividades culturales, en el turismo religioso, así que ahora nos estamos preparando para el 30 de abril, que va a ser la víspera de noche del 1 de mayo, donde vamos a recibir todos los fieles que vienen caminando de la ciudad de Río Cuarto. Así que contento porque lo estamos esperando con una gran peña que se va a hacer esa noche al 30, a partir de las 19 horas hasta las 3 de la mañana del parte del primero, con comidas típicas, comidas regionales, digamos que se van, que tienen un gran abanico de opciones para que la gente pueda esperar a su familia que viene caminando con una taza de chocolate caliente, un café caliente. Así que bueno, muy contento y esperando esa gran fiesta que tenemos todos los años aquí en Reducción, que es el 1, el 2 y el 3 de mayo. Bueno, y también con otras actividades durante la semana, con la novena religiosa tradicional, y con muchas también actividades que se vienen desarrollando todos los años aquí en la localidad. Intendente, realmente se junta una gran cantidad de gente, hablábamos con el sacerdote, viene gente de todo el país aquí. Sí, es una fiesta ya a nivel nacional, que una, bueno, Reducción mismo está cumpliendo este año 325 años, así que imagínate la trayectoria que tiene, así vamos a esperar, si Dios quiere, vamos a contar con la presencia del gobernador Chiaretti, también aquí en la localidad, puede ser que confirme su presencia para el 1 o para el 3, que es la procesión donde se saca al Cristo para que los fieles puedan acercarse y bueno, tener más contacto hacia su imagen y poder celebrar el cierre, digamos, de la procesión, cierre de la novena anual que tenemos del 1 de mayo. Realmente esta es una localidad muy religiosa, que da gusto venir porque bueno, la gente está muy unida ahora. Sí, ese fue nuestro espíritu de unión, que el pueblo sea uno solo,
que las cosas se hagan por el pueblo, con la fuerza de la unión. Así que bueno, estamos contentos porque en las actividades que hemos tenido la gente ha respondido muy bien, se ha acercado, ha participado, y bueno, estamos buscando que sigan participando y que siga que este pueblo, al ser tan chico, no puede ser que esté dividido, sino que al contrario, que todos trabajemos para una sola comunidad. Vamos a invitar entonces a todo el país a que se acerquen aquí a Reducción, que bien vale la pena estar aquí. Sí, seguro. Bueno, quiero invitarlos a todos. Este 30 de abril hasta el 3 de mayo vamos a estar con la fiesta religiosa. También anteriormente se va a dar la novena. Y bueno, invitarlos porque tienen que conocer Reducción. Reducción es una localidad para visitar todo el año. Tiene diferentes actividades, no solamente religiosas, sino también culturales, importantes. Estamos en un corredor cultural sobre la Ruta 8, muy importante, y lo que significa los 325 años del pueblo, que también te vamos a contar, que vamos a tener otro festejo muy importante en el mes de septiembre, que son fiestas también que este año se ha propuesto el municipio en hacer en el área de cultura para promocionar el pueblo y para promocionar nuestra localidad. Gran encuentro de tropillas en Juan Jorba, San Luis, domingo 17 de abril, en homenaje a los 87 años de la localidad. 30.000 pesos en premios, 3 caballos por tropilla, 2 ruedas de bastos, monta especial Mayra Pérez. 10 de la mañana, apertura. Al mediodía, gran almuerzo criollo, 14 horas, rueda, categoría bastos, 16, monta especial, 19 horas, elección de la reina. Gran cierre con concurso de chamamé en vivo. Los troperos del Conlara y muchos artistas más. Entrada general 100 pesos. Organiza Municipalidad de Juan Jorba, provincia de San Luis. En la provincia de La Pampa, visite Termas de la Raudé. Contamos con 8 hectáreas de parque recreativo, 3 piletas con agua termal, pileta deportiva con gran espacio, abundantes comodidades para acampar, salón comedor, diversos juegos infantiles, complejos de cabañas, servicios de Wi-Fi. Visítenos, Termas de la Raudé, La Pampa. De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Los esperamos la próxima semana con más País Productivo. Ustedes pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Siempre estamos recorriendo distintas localidades de nuestro país. Que tengan una excelente semana.